close till I get up. Time is barely on our side. Y bueno, chicas, como siempre, vamos a comenzar utilizando una prebase para sombras. Yo estoy utilizando un paint pad de MAC. Voy a estar colocando en todo mi párpado móvil utilizando esta brochita de lengua de gato. Voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced, que es la Sweet Peach Palette. Y el primer color que voy a estar utilizando es un tono rosado. Su nombre es Georgia. Y con una brocha de difuminar lo voy a estar colocando en toda mi cuenca y también en parte de mi párpado móvil. Voy a estar colocando y a la misma vez voy a estar difuminando. Voy a estar utilizando también esta paleta de BH Cosmetics, que es la Special Occasion, y con una brocha cónica voy a estar utilizando un color vino muy precioso que trae la paleta, y ese tono lo voy a concentrar solamente en mi cuenca y en el canto externo de mi ojo. Voy a hacer como una B invertida y voy a estar concentrando el tono solamente en mi cuenca, ya que eso va a ayudar a darle profundidad a mi ojo y que luzca más grande. Y bueno, voy a estar colocando y, como ustedes podrán ver, a la misma vez voy a estar difuminando. Voy a estar tomando mi brocha de difuminar y voy a difuminar muy bien el tono vino en medio del color de transición. Después voy a estar utilizando este Tinta Line de Bisú. Es como un color a perla muy bonito y lo voy a estar colocando de lo que es mi lagrimal hacia afuera. Esto va a servir como prebase para colocar la siguiente sombra. También voy a estar utilizando esta paleta de Urban Decay, que es la Vice, y voy a estar utilizando este color perla precioso y lo voy a estar colocando encima de el Tinta Line que coloqué. También voy a estar utilizando nuevamente la paleta de Too Faced y voy a aplicar este tono, que es como un tono color durazno muy bonito con muchos destellitos, y ese lo voy a estar colocando en la otra parte de mi párpado. Voy a tomar nuevamente mi pincel cónico y voy a aplicar un poquito más de la sombra en color vino. Va a ser para profundizar un poquito más el ojo, ya que a la hora de que coloqué los colores en mi párpado móvil sentí como que el color se perdió. Después voy a utilizar nuevamente mi brocha de difuminar y vuelvo a difuminar. Voy a proceder a hacer mi delineado. Estoy utilizando mi delineador en gel de Kekel Habibe. Ya saben que este delineador me encanta, chicas, porque es muy, muy fácil de trabajar y se desliza suavemente, y aparte es un negro súper, súper mate. Mi delineado, como siempre ya saben, es dramático, ya que me encantan mucho los dramáticos. Ahora voy a estar utilizando mi corrector de NYX en el área de mis ojeras, y con esta esponjita lo voy a estar esparciendo muy bien a toquecitos. Voy a tratar de hacerlo poco a poco para evitar que se arrugue en lo que es el área de mis ojeras. Ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando todos los productos que yo estoy utilizando en este maquillaje. Voy a estar utilizando esta paletita de LA Colors y voy a sellar el área de mi ojera donde coloqué el corrector. Voy a estar utilizando también este Tinta Line en tono verde precioso y lo voy a estar colocando en mi línea de agua inferior. Y vuelvo a tomar nuevamente mi paleta Vice de Urban Decay y voy a utilizar el tono verde. Y con ayuda de esta brochita biselada lo voy a estar colocando debajo de mis pestañas inferiores y a la vez lo voy a estar difuminando. Y bueno, para darle un toquecito extra a este maquillaje voy a estar utilizando este delineador de MAC, que es un delineador dorado muy bonito, y lo voy a estar colocando debajo de mi delineado. Voy a rizar mis pestañas y estaré colocando máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y también en mis pestañas superiores. Voy a estar aplicando pestañas postizas. Estoy utilizando estas pestañas preciosas de Luxie Lashes, que son hermosísimas,
Y ahora voy a estar haciendo como un poquito jalado mi ojo utilizando a mi delineador y este pincel de Bisú, que la verdad me está encantando ya que es súper preciso. Voy a estar utilizando este lápiz delineador en tono negro de Marc Jacobs y lo voy a estar aplicando en la línea superior de mi párpado. Vuelvo a utilizar nuevamente mi paleta Bite de Urban Decay y con esta brochita voy a estar utilizando el tono a vainilla que viene en la paleta y lo voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja. Esto va a servir para darle un toque de luz a esa área. Después tomo a mi brocha de difuminar y difumino entre los dos colores. Voy a tomar mi brocha de doble fibra y como siempre ya saben, esto me gusta hacerlo porque retiro los excesos de maquillaje que tenga en mi rostro. Voy a estar haciendo un poco de contorno, voy a estar utilizando estos polvos de Benefit. Esa es una muestra que me envió Sephora. Y bueno, con ayuda de esta brochita procedo a hacer mi contorno. Ahora voy a estar perfilando mi nariz. Ya saben que este paso siempre lo hago en todos mis maquillajes. Pero como siempre les digo, este paso ya es opcional. Si ustedes quieren skipearlo, lo pueden hacer. A mí me gusta hacerlo porque me gusta el efecto que queda en mi nariz. Pues voy a aplicar un poquito por debajo de mis labios. Eso ayuda a que los labios luzcan un poquito más carnosos. Y bueno, ahora utilizo nuevamente mi brocha de doble fibra y difumino nuevamente. Como siempre les digo, mis bellas, esta brocha nos ayuda a retirar los excesos y solamente nos deja lo que realmente es necesario. Después voy a estar utilizando este rubor muy bonito de MAC, que se llama Margin. Y con ayuda de mi brocha abanico lo voy a estar colocando en mis mejillas. Y bueno, llegamos a la parte emocionante de mi maquillaje. Y bueno, aquí llegó mi esposito y vino a darme un besito de que ya había llegado. Y bueno, continuamos, chicas. Como les estaba diciendo, esta es mi parte favorita del maquillaje, ya que a mí me encanta mucho, mucho aplicar iluminador, porque siento que le da ese toque extra de glamour al maquillaje. Y bueno, ahora voy a estar delineando mis labios. Voy a estar utilizando este delineador de Milani, que es el tono 04. Es un color nude precioso. Y bueno, voy a proceder a delinear mis labios. Como labial voy a estar utilizando este labial Retro Mate de MAC. Es un tono precioso. Por aquí les voy a estar dejando el nombre. La verdad a mí me encantó mucho, mucho cómo luce este maquillaje utilizando este labial. Pero ya saben, mis bellas, que en el labial eso ya es opción de cada una de ustedes. Y bueno, como paso final sellamos nuestro maquillaje y listo. Este ya es mi maquillaje terminado. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Se me hizo un maquillaje súper hermoso. Aparte muy, muy romántico. La verdad me encantó. No olviden pasar a la cajita de información, ya que este video lo traigo en colaboración con otras bellas. Y ahí les estaré dejando los links para que vayan a ver mis videos. Las quiero mucho, mil gracias por estar aquí. Que Diosito me las bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima en un siguiente video. Bye.